you hear me now? Yeah. Okay. What time is it? Okay, so solo quiero decirle a todos que muchas gracias por estar aquí, que estamos todos, es tiempo de estar unidos todos por una causa que es para todos nuestros hermanos, para toda nuestra familia, todos nuestros amigos. Es ya tiempo de unirnos todos juntos para esto. Queremos empezar la vigilia con siempre, pues, dándole gracias al Señor y pidiendo al Señor que nos guíe. Queremos al Padre Samuel, que Él nos va a empezar la vigilia con una oración. God of freedom, God of freedom. Se escucha? No. See? You have to like put it very close. God of freedom, we thank you for joining us here today on this anniversary of the United Nations Declaration of Human Rights in 1948. Dios de la libertad, te damos las gracias por habernos reunidos aquí en esta mañana en el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948. We give you thanks that you have made all of your sons and daughters people with dignity, with rights, with goodness, with dreams. Te damos las gracias que usted se ha creado a todos sus hijos e hijas muy queridos, sus criaturas con sueños, con derechos, con deseos de vivir en plena libertad. We give you thanks not only for organizations of great people who have worked for freedom, but we give you thanks for the people who are here today, who to continue to work against our national scandal, where so many of our brothers and sisters are denied their fundamental human rights. Te damos las gracias no solamente por los grandes de la historia, sino también para estas personas humildes aquí, que siguen luchando contra nuestro escándalo nacional, que hemos negado los derechos fundamentales a nuestros hermanos y hermanas indocumentados en este país. Give us the strength and the courage to keep on fighting. Danos la fuerza y la valentía de seguir luchando, that we may keep fighting until that day when all your sons and daughters have the rights that you desire for every human being. Hasta que venga el día cuando todos sus hijos e hijas queridos tengan los derechos y la libertad que es su sueño y su deseo más profundo para toda la humanidad. Te damos gracias y pedimos bendición sobre nuestra presencia y nuestra acción hoy. We give you thanks and we ask your blessing on our presence and our action today. Y todos dicen, everyone says, amen. Amen. Thank you, Father, for those kind words. Gracias, Padre, por esas palabras. El Padre me encanta siempre que hace sus oraciones, porque como sabemos, todos somos hijos de un solo Padre y no tenemos que tener tanta división. No tenemos que tener esa división de un estatus. Todos somos creados hijos del Señor. No podemos estar con esas divisiones, separando a familias, separando a hijos de sus padres, a padres de sus hijos. No podemos seguir con esto. Tenemos que hacer un paro a eso. Tenemos que exigir que las personas, los que tienen cargos grandes, los políticos, tienen que luchar para que todas las personas que no tienen documentos, les den una clase de documentos. Les voy a hablar un poco de historia y de la historia. Es imposible que me han marcado a todos. Y de veces nosotros pensamos que solo son, si una persona pasa por una deportación, solo es esa persona. Pero no, arrastra a toda la familia. Arrastra a cada persona, a cada familiar
abarca todo. Quiero contar la historia. Yo vine a este país en 1998. Vine con una visa y gracias al Señor pues pude llegar a ser ahora soy ciudadana americana. En ese mismo año, en 1999, yo vine en febrero, en 1999, vino de Honduras mi tío, mi tía y mi primo, mi primita que tenía un año, una soñadora. Como hay muchos aquí que los soñadores están haciendo un excelente trabajo para lograr el New Jersey Dream Act. Mi primita está en esa categoría, ella era un chico. Cuando ellos se entraron, pasaron por la frontera y los agarró en la administración. Tenían que tener una orden de supervisión, pero en ese tiempo lo que la gente les decía era que no tenía que ir a corte. Que no tenían por qué pasar tiempo, que no fueran a corte. Entonces eso fue lo que ellos hicieron, no fueron a corte. Y empezó él, a mi tío, a trabajar mucho, como todos los que venimos a este país, queremos un mejor futuro. Empezó a trabajar mucho, a cuidar a su hija, a su esposa, mandar dinero para Honduras, para que la familia de Honduras también pudiera sobrevivir. Y pues trabajó él dignamente, trabajando más de 40 horas a la semana, trabajando fuerte y una vida normal, una vida como la que todos soñamos. Después, pocos años después, tuvieron a mi primo fue nacido aquí en los Estados Unidos, un ciudadano americano, y 13 años después, inmigración fue a la casa de nosotros y lo arrestó. Lo arrestó sin pensar dónde están tus hijos, sin pensar todo lo que... No ha hecho ningún daño, él no tiene ningún récord criminal. Su único anhelo, su único sueño era tener una vida mejor en este país, para sus hijos. Lo llevaron y fue detenido aquí en este centro de detención. Así fue cuando la primera vez que yo entré a este centro de detención fue para visitar a mi tío. Yo estaba embarazada en ese momento y todas mis emociones, todo es una depresión que uno tenía, toda mi familia, porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos de todas las grandes organizaciones que ayudan. No sabíamos que hay una organización que visita a los que están detenidos. No sabíamos nada. Y en ese momento mi tío pues se desesperó y él dijo, yo no puedo luchar más. Yo no soy un criminal y me están tratando como un criminal. Él se sentía tan humillado, se sentía tan pisoteado, que él dijo, no, yo no puedo más y yo me quiero, mejor me deporten. Solo deportaron a mi tía también, la fueron a buscar a la casa y le pidieron que voluntariamente se fuera. Ella se fue para Honduras voluntariamente y se tuvo que llevar a mi primita, que es la Dreamer, se tuvo que llevar a mi primito, que es ciudadano americano, y se tuvieron que ir para Honduras todos juntos. Se tuvieron que ir y han pasado tantas cosas, son 3 años de eso. Han pasado tantas cosas. A él le tomó 2 años conseguir un trabajo. El trabajo le pagan $250 al mes. ¿Quién puede sobrevivir con $250 un mes? Nadie. Y más allá. Mi primito y mi primita iban caminando para la casa un día y hubo unos ladrones, lo pararon y le pusieron un puñal. Mi primito desde ese instante se traumó y no quería salir de la casa. No sabíamos qué hacer. En ese momento la decisión que él tomó fue regresarse para acá. Entonces ahora la familia está dividida porque él decidió estar acá. Nosotros, ahora está él en mi casa, me pude ser el parent guardian de él. Y está dividida mi familia porque tengo a mi familia que ha vivido tantos años acá. Está en Honduras y él está acá con nosotros. Es una pena que estemos pasando por todo esto. Es una pena que tengamos que nuestra familia pasar por todo esto. I was just sharing a little bit about my story. I came here when I was 14 years old in 1998, and I came as a tourist visa.
But when I came on a tourist visa, a couple of years after, I was able to become a citizen afterwards because I got married to a U.S. citizen. You know, my husband, we've been together for almost 12 years. And at the same time, the year that I came, when I came in 1998, my family came, my uncle, my aunt, and my little cousin came, which my little cousin was one at that time, and we were able to, they came in April, at the same year. And... Hey everyone, so maybe we can move a little bit to the corner. So I'm sorry we interrupted the video, but my name is Tania Flip. I work with the National Day Labor Organizing Network. And what's happening here is that it's folks from New Jersey are not only doing the vigil, they're also doing an action to say not one more deportation. And these sorts of actions have been happening all over the country. And part of what we're saying is that on International Human Rights Day, as immigration reform conversations are stalled in Congress, and every day that there's more conversations in Congress, 1,200 people get deported. And so if the president doesn't take action, if Congress doesn't take action, people all over the country are taking action, saying not one more and shut down ICE. No!
Stop!
deportation. Stop one more. Stop 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 deportation. Stop el latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Soy latino en cualquier tierra. Yo quiero la gente, no a las fronteras. Uno más. Soy latino en cualquier tierra.